Maestra Adriana Ortiz Lanz, rectora de la Universidad Autónoma de Campeche, realizó la entrega de 31 reconocimientos en las instalaciones de la Sala Avanza de la Coordinación General de Vinculación y Extensión, a igual número de personas que participaron y concluyeron satisfactoriamente el diplomado en Cultura Financiera a Distancia, impartido por la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, Conducef. De haber tenido una buena decisión de decir, voy a estudiar un curso más que me dé una visión amplia, como bien decía el delegado de la Conducef, de lo que es la cultura financiera, a dónde ir, a qué acudir, cómo hacerlo, qué priorizar. Este es algo que nos sirve no solo en la parte profesional y en las carreras que evidentemente van encaminadas a las áreas de la administración y la contaduría. Nosotros lo hemos dicho y lo insistimos, es algo que es para cualquier profesión, para cualquier ciudadano que requiera en verdad una buena formación y una buena cultura financiera. Y lo requerimos todos. Quien diga que no necesita una buena cultura financiera, en verdad que no se da cuenta de la dimensión y el potencial que puede tener saber tomar una decisión a tiempo, una decisión bien y a dónde acudir para hacerla. Me da mucho gusto porque además no solo es haber tomado la decisión, haberse acercado, haberse inscrito en línea, tener la disciplina de estar constantemente estando en el sistema, sino que haber tenido un promedio, porque además no todos los que se inscriben lo concluyen, tienen que tener un promedio superior a 8 para poder obtener este documento que en este momento se les está entregando. Y eso también es importante, y eso también muestra no solo ese interés, sino que ese interés no decayó, y que ese interés fue permanente y que les posibilitó obtener un promedio satisfactorio para poder obtener el grado y poder obtener ya el diploma en cultura financiera.